todos bien, sí, alguna molestia, algún problemilla, pero hasta ahora nada, nada, bueno, que nos haya incapacitado, hemos entrenado todos. De Jordan, bajo, ¿cuándo vamos a saber si tienes algún plazo estimado de que las pruebas se conozcan? Bueno, la verdad que aquí los plazos quedan un poco fuera de nosotros, ¿no? No es un tema traumatológico, ¿no? Donde puedas establecer más o menos los plazos. Lo que hemos hecho es, bueno, pedir opiniones a las personas que entendemos más cualificadas, y aquí los plazos pues los marcan ellos, ¿no? No estamos hablando de un tobillo, ¿no? Estamos hablando de pruebas que necesitan tiempo, análisis, analíticas y demás. Todo apunta a que la semana que viene tengamos un diagnóstico definitivo, pero como te decía antes, ahora son los especialistas los que marcan estos tiempos, y no es una cosa de hoy para mañana. Hay pruebas que necesitan, a mí se me escapan, ¿no? Pero necesitan tiempo, análisis, en el tiempo, ver cómo evoluciona. Y ya te digo, creemos que para la semana ya sabremos definitivamente, o tendremos, perdón, un diagnóstico, bueno, cercano o ya definitivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Crees que la victoria en Fuenlabrada habrá puesto más en sobreaviso a Murcia de cara al domingo? Yo creo que los equipos de la Liga Endesa están sobre aviso cada domingo, ¿sabes? Hemos hablado muchas veces de lo que significa, bueno, vaya sorpresa, ¿no? Y yo sabéis que pienso que lo de la sorpresa para mí es muy relativo, porque cada jornada hay dos o tres resultados de esos que vosotros llamáis sorpresa. Yo creo que lo que hace tan grande nuestra liga es eso, el nivel de competitividad de todos los equipos, que todos los pueden ganar a todos, y estoy convencido de que Murcia afrontará el partido con la máxima concentración y la máxima intensidad, al margen de que hubiésemos ganado o no en Fuenlabrada. Bueno, pues 19 partidos después, ¿no? Me pareció leer, pues ganan en el Palau, ¿no? Que es una pista, bueno, pues inasequible, muy, 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 muy difícil, y ellos han ganado allí. Y el otro día van a Alemania, les sacan 20 puntos y palman, 20 triples, perdón, y palman de 20. Claro, sí, es un partido donde el resultado viene claramente marcado por el acierto del equipo rival, ¿no? El equipo alemán tuvo un nivel de aciertos de la línea de tres que es imposible de contestar, ¿no? O estás a ese mismo nivel de acierto, que es, no sé cuál es el récord en la Liga Endesa, pero me parece que 21. Sí, ¿no? 21. Entonces, bueno, cuando te meten 20 triples es casi imposible ganar, ¿no? No es por un nivel de desacierto terrible, yo creo que ha sido por un nivel de acierto enorme de Oldenburg. Aprendido quizás, por menos de momento, que queda un montón de partidos de liga, un poco de puntos por dentro, este Murcia, quizás depende un poco mucho de la aportación en la anotación de los exteriores. Bueno, es que es un equipo que tiene unos exteriores de primerísimo nivel, ¿no? Porque yo creo que es una plantilla muy larga, muy bien hecha para afrontar dos competiciones. Tienen tres bases y juegan los tres, porque Martín juega tanto en la Liga Endesa y sobre todo en la competición europea. Pero tienes a Kluff, tienes a Hanna, y luego, claro, cuando hablas de jugadores como Alex Urtasun, Brazoles, son Benítez, son jugadores de primerísimo nivel. Sadil Rojas, que aparte de su intensidad defensiva, pues es un lanzador de tres enorme, es normal que destaquen por ahí. Lukovic acaba de llegar, o sea, pues está adaptando, es un jugador que joven con muchísima proyección, que es el 4, y Soko, que viene de estar parado el año pasado prácticamente todo el año por culpa de una lesión. Entonces, más que perder puntos por dentro, ¿no? Al margen de Faverani, que ha estado fuera y que ahora se vuelve a incorporar, o de Lía o Tumba, yo creo que es un equipo que está hecho para que estos exteriores de tantísima calidad que han incorporado, aparte de los que ya tenían, pues lógicamente lleven la voz cantante en el aspecto ofensivo. Sí, es un equipo muy, muy, muy dinámico. Corre, sus grandes corren, y todos sus exteriores pues conducen y finalizan con tiros de tres, ¿no? En el momento donde pegan el tirón el otro día
En Barcelona, bueno, pues hay un momento donde meten prácticamente tres triples consecutivos en contraataque, ¿no? O sea, sin más recursos tácticos que driblar, pararte y tirar, partiendo lógicamente de una gran defensa que también hicieron. No, 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 eso va a ir a no ser idiosincrasia, ¿no? Sabemos que esto acaba de comenzar y como che digo sempre, os nosos objetivos son moi de presente, son moi inmediatos, ¿no? O sea, temos que adestrar e temos que adestrar ben e mañán o mesmo e o domingo competir. E entón, cando ti plantexas ese tipo de metas a tan curto plazo, pues tes que intentar acadalas, ¿no? Para nós a intensidade, o traballo e a concentración, eso é innegociable. O acerto, ter un mellor día, outro peor, bueno, pues xa depende de outros factores. Pero vai na propia idiosincrasia do equipo, non é moito mérito do adestrador, é un equipo moi traballador, moi consciente de que isto é moi complexo e nós tamén temos na nosa retina, pois... outros partidos no que non nos saíron tamén as cousas e que nos deixaron tocaos, non? Que non nos fixo ninguna gracia. Entón, nese aspecto, non teño moito que facer, o equipo é moi, moi traballador. Pois igual de tranquilo, porque ao final xa son tantos anos e, como che decía, que a miña filosofía de vida é a mesma, gañemos ou perdamos, o inmediato é o inmediato, e entón é o que tento facer, centrarme na inmediatez. O que teño claro é que a día de hoxe temos 4 victorias nada máis, é dicir, e queda un mundo por diante, non estou pensando que pode acaecer en marzo ou en abril, o que estou pensando é que podemos facer agora, non? Se me preguntas, estou máis ledo que fai... Bueno, que por, non sei, febreiro do ano pasado, pois posiblemente, claro, tampouco vou a enganarte, non? Sabes que o do entorno, quen é o entorno? Dime quen é o entorno e entón digo xo. Pois non, os aficionados o de sempre, animan, disfrutan, o que piden sempre, non? Lógicamente, pois tamén estarán máis ledos vendo o equipo gañar, pero... no noso entorno inmediato que é o clube comulgamos todos cas mesmas hostias, non? Dice así, comulgamos todos co mesmo, é dicir, temos que facer un bo partido en Murcia, temos que estar ben hoxe, vamos a seguir medrando porque temos capacidade de mellora e os resultados pois xa se verán no seu momento, non nos plantexamos máis cousas máis aló do presente inmediato. Pues no lo sé, pero si te soy sincero, me imagino que en la presentación, en los primeros momentos y estos días, pues las emociones aparecerán, ¿no? Es humano, además Rado es un chico, bueno, no sé cuál es el calificativo, pero o sea, emocional. Y me imagino que se emocionará, ¿no? De visitar a la que fue su afición, que seguro que lo van a recibir con una gran ovación. Y lógicamente, pues como a cualquier persona le afectará. Pero también estoy convencido que en el momento que el balón salga de las manos de los árbitros y empiece el partido, pues las emociones siempre quedan aparte, ¿no? Es lógico, ¿no? No es que sea lógico, es que yo creo que es chulo, ¿no? Me viene a la cabeza pues cuando Alberto vino aquí con Baskonia, me viene a la cabeza cuando Nacho fue a Badalona o seguramente cuando David vaya a Andorra, ¿no? Yo creo que es muy bonito. A mí personalmente me emociona ver cómo reciben así a los jugadores, ¿no? Con aplausos, con muestras de cariño y la afición murciana seguro que va a dedicar una gran ovación a Rado. Una carga, parece que está ahora mismo. Es cuestión de la adaptación.
Bueno, todos los jugadores necesitan adaptación, pero en el lanzamiento exterior yo creo que si cogemos el partido de Burgos y el de Fuenlabrada, donde también anota alguno, pues a lo mejor su porcentaje está no está tan mal, ¿eh? Está bastante bien, no lo sé exactamente. Pero no, para nosotros no es, Albert, tú eres el jugador que fichamos para meter triples, ¿no? Albert es el base del equipo, que tiene que hacer jugar al equipo, y el equipo pues no lo está haciendo tan mal, ¿no? Nosotros somos muy poco de personalizar, lógicamente, pues cada uno tiene su rol, pero tal también como le decía antes a Leti, la verdad es que el equipo piensa en clave de equipo. Los jugadores alegran muchísimo por la victoria, hayan metido 5, que 4, hayan jugado 3 o hayan jugado 15, ¿no? Y nosotros es sobre lo que intentamos construir, ¿no? Entonces, en ese aspecto nunca hacemos un análisis tan individual, ¿no? Yo estoy muy, 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 muy contento con Alberto. Hablando de bases, ¿está quizás Pepe en el mejor momento desde que juega Verona? Bueno, pues está en un gran momento, sobre todo porque la salud le acompaña, que es muy importante, que el año pasado, bueno, no por mucho decirlo, yo creo que no caló lo suficiente, pero es que estuvo muy jodido. Iba a decir fastidiado, pero no. Voy a decir jodido porque es como estuvo. Muy, 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 muy jodido. Y se sacrificó mucho por el equipo. Y sufrió y tuvo mucho dolor y aguantó y estuvo al pie del cañón y con tantas lesiones hizo el 1, hizo el 2, hizo el 3. Demostró lo que es un capitán con mayúsculas. Y este año pues la salud le va acompañando. El conocimiento del juego lo tiene fantástico. La predisposición al trabajo la tiene. Es un gran jugador, una gran persona, y entonces yo creo que todos esos componentes, el estar sano, la experiencia que lleva con nosotros, el conocer todo esto, pues le está ayudando a jugar posiblemente a su mejor nivel, sí. Hablando de lo más importante, no sé si es equiparable, porque evidentemente ocupa posiciones diferentes en el juego, pero no sé si también para Murcia la baja que ha sufrido Lantero, no sé, que además de todo el tiempo, que también es un símbolo, sí, para la afición, un poco equiparable a lo que pasó el año pasado aquí con la baja de Corbin, ¿no? Para toda la temporada. Sí, hombre, la baja Antelo, claro que les ha hecho daño. Les ha permitido incorporar a Alex Urtasun, ¿no? Que está haciendo un temporada enorme, porque como sabéis, en la competición europea que ellos disputan, hace falta un número de cupos determinado. Por ejemplo, Oleson, que es cupo en España, no lo es en la Champions, UEFA Champions League, o FIBA Champions League, perdón, en la UEFA, Dios me perdone. Sí, sí. Está bien. No me hagas estas preguntas. Pero claro que les habrá influido. Pero bueno, como club han reaccionado bien. Y yo creo que, como te decía antes, tienen una plantilla enorme donde hay jugadores muy polivalentes que pueden ocupar ese puesto. Por ejemplo, otro día en Oldenburg acaban jugando con 4 jugadores exteriores, porque Rojas tiene esa capacidad también para poder defender a jugadores interiores. Entonces, bueno, son hándicaps que ocurren, pero yo creo que Murcia está haciendo una muy buena campaña, como demuestra esta victoria de hace una semana en Barcelona, y con un equipo físicamente muy potente y que yo creo que les va a dar muchas alegrías a la afición murciana. No hay ninguna, no hemos hablado nada. Tenemos unas cuantas pendientes que cubrir y no tenemos fechas, no. No hablamos mucho de cosas que no es el día a día, es que no va en el equipo, no. Yo creo que además es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Porque bueno, lo que va a ocurrir, lo que no va a ocurrir. Yo creo que intentamos disfrutar el día a día, los jugadores tienen una gran relación entre ellos, nos están bien, yendo bien las cosas a nivel deportivo, carpe diem y nada más. Mucho el hecho de tener a Raúl, si quedábamos en este momento, a la hora de preparar el partido, un apoyo más, que decir, ¿habéis con él o le pedís algún? Porque está ahí tanto tiempo, ¿conocerá cosas o interioridades? Bueno, hombre, pues no, en general los jugadores se conocen unos a otros, entonces uno juega con el uno, el otro, pero date cuenta que en el equipo se han incorporado muchísimos jugadores nuevos y el entrenador ha cambiado, entonces ya
bueno, los comentarios que puedo hacer dado o no de esto, pero no hemos hablado de nada en concreto, desde el punto de vista táctico, vamos, o técnico de Murcia. Sabe más Gonzalo y Víctor de ellos que Rado. Pues no lo sé, vamos a ver qué ritmo de posesiones hay y demás, es difícil. A mí me cuesta, siempre os lo digo, me cuesta mucho trabajo a priori saber cómo puede ser. A Murcia es un equipo que le gusta correr, nosotros también yo creo que hemos metido una marcha más en nuestro juego, o sea, a lo mejor eso ocurre, pero va a depender de muchísimos factores que hasta que no estemos en el partido no lo sabremos. Vale, pues no hay más preguntas.